El Imagínese. 98% del municipio tiene rutas escolares. Además, tiene una ruta muy bonita que logramos vincularla, que fue la ruta de discapacidad para los niños del pueblo, con Capaz firmar. discapacidad. Y les pido que me apoyen, que la gente dice, venga, que porque yo sé que los otros 10 temas son importantes. Meta número uno como alcalde es que los niños del campo tengan dignidad y que los niños del campo siempre vayan al colegio. Logramos que la ruta de la Argentina al pueblo fuera en buseta. Los niños ya andan en buseta. Y los niños de Los la niños isla, de la nuevo isla, aguacate. a la Algarrobo, la Aguacate, Taparcar, nos andan en buseta. Dios quiera que el otro año los niños del sector de EDA también nos anden en buseta. Porque lo que voy buscando a poquitos, voy buscando mayor seguridad en el transporte, mayor comodidad para ellos, y es lo que siempre he querido. Y en el año 2017, todos los presidentes de juntas, estamos hablando de los señores Sí, presidentes, sí, fueron a sí. su despacho. Alcalde, necesitamos el transporte escolar a principio de año. Alcalde, no nos Lo que deje pasa esa es que la avenida. gente cree que hay mucha plata en el municipio para el transporte escolar. Pero dígame, Beli, usted como presidente de Junta, a mí me daría la tristeza más grande del mundo decirle a usted, no, mire, perdimos esto y yo no le puedo dar a su vereda, no le puedo dar transporte escolar. No No me cree que eso alcanza es la muy triste, plata. no me alcanza la plata. Hermano, y si no alcanza, ¿qué más hacemos? Yo no quiero llegar a eso. Yo por eso lucho, por eso trabajo. Me van a ver trabajando allá, porque es que los niños del campo merecen esta condición y es una meta para nosotros, un pueblo, es una meta para el pueblo y es una meta de respeto a la gente del campo. Qué bueno que la gente de la zona urbana que nos está escuchando diga, qué bonito esa labor que se está haciendo con los muchachos del campo y yo Apoyémosles. tengo que ir a votar para que ese presupuesto lo gane y que esos niños, yo le doy el voto a los niños del campo. Yo, del pueblo, que no necesito el transporte escolar para mis hijos, pero sí lo necesito para los niños de la gente del campo. Los niños de 14 años en adelante pueden salir a votar con su papá, con su mamá, con sus familiares, para que nos apoyen, pero hay que llevar el documento de identidad para que puedan votar. Que el municipio tuviera todas esas platas, que el municipio la tuviera, no tuviéramos problemas en el problema que estoy ahorita con el tema del presupuesto participativo. Pero es que el municipio no lo tiene. Entonces acá se le olvida, acá cree que como ya la vereda tiene transporte escolar, creen que eso es muy fácil, Tendrá tendrá continuidad. Año continuidad. No. 2018, Aquí hay que 2019. seguir luchándola, hay que seguir trabajando para que podamos tener esa ruta escolar. Alcalde, seamos claros con nuestros ciudadanos. O sea, que si la gente no sale a votar por el tema de transporte escolar en este año, entonces vamos a tener que en el año 2018 de pronto volvemos nuevamente a solamente a 8 rutas, 30 8, rutas, 9, 10 5 ruticas, rutas. 5 Entonces, rutas. toda la Entonces, gente de eso. Altura, No, del no, no, no. progreso, la. Yo no me quiero imaginar eso porque yo sé que los belumbreses son muy conscientes y la gente acá en Belén, yo sé que nos va a apoyar muy grande en eso. Yo no quiero hablar como de quitar rutas porque yo sé que la gente nos va a apoyar a Belén, pero qué tristeza sería donde se diera como ese, que nos diera esa condición. Pero sí sería muy agradable y sería muy placentero donde la gente nos apoye y logremos que esta meta que tenemos de darle transporte escolar a los jóvenes sea lo primordial y que la sociedad quede tranquila, que diga, depositamos el voto y el presupuesto participativo es para los niños del campo. Yo creo que todos los conductores nos pueden decir, eso lo factura la cooperativa, sale una factura donde dice, mire, el transporte para cada ruta vale tanto, la cuenta de cobro es tanto, y eso es muy fácil de verificar. Entonces, lo bueno es que ese recurso es transparente, es un recurso que la gente lo puede ver. No dejemos a los niños del campo sin transporte escolar. Y la cita es para el día 29 de 29. octubre, 5 Y mesas de votación en la plaza sí. principal. Igualmente, alcalde, en la vereda de Taparcal, La Florida, Andica, Puente Umbría, Colombia, Providencia, pronto nos mantuve la vereda de Andica. Sí, los 10 temas son importantes, todos los temas los necesitamos en municipio, sino que yo como alcalde veo que hay un tema que es relevante, que es para el progreso de nuestra sociedad, que es para el mejoramiento de la gente del campo, que es un proyecto que es de corazón hacia los niños. Entonces se pone uno la camiseta por uno de esos temas. Los otros líderes lo harán, pero uno lo que tiene que buscar es respeto. El respeto, yo no creo que Hacemos esto llamado nos al ocasione, respeto, a la sí, que tolerancia. no se ponga, pues están usando pues unos medios que increíble. Yo decía, venga, si esto es para unas elecciones de presupuesto participativo, si esto es de mandar mensajes falsos, de mandar mensajes equívocos, de dañarle la imagen al otro, qué tristeza sería esto para elecciones. Uy, no, yo hice unas elecciones, yo hice unas elecciones sin rajar, sin criticar al otro, y las pude ganar, Evelia.
Y yo creo que eso es lo que nos tiene que dejar como sociedad. No necesitamos hacer daño, sabiendo que lo que buscamos es el bien común. Y me decía una señora esta semana en el colegio, la 1 de febrero, me decía, es que el alcalde ya tiene la plática, le llega de Bogotá, ¿por qué el alcalde quiere más plata? Contarle al alcalde que estamos haciendo una parte educativa en Bremen. Claro, mire. Mejoramiento de tantas escuelas. Tenemos más de 200, acá son tantas escuelas que tiene el municipio y todas en tan mal estado. Y lo que se llama un tema que se llama infraestructura, mire, la gente no conoce el presupuesto, hay una cosa que se llama infraestructura educativa. Y de ahí hay que sacar la plata para transporte escolar. Y como eso es tan poquito, eso es lo que alcanzaba para las 7, 8, 9 rutas. Y como ese rublo es tan poco, lo que hay que hacer es afectar ese rublo para poder dar transporte escolar. Pero si ese rublo no se afecta, se puede también organizar las escuelas. Que eso es lo bueno. El alcalde Belén de Umbría, los belumbrenses, ¿qué hace el alcalde con la plata de educación? Todo el tema de mejoramiento de infraestructura, todo el pago de estancias mayores, se está pagando todo el servicio de agua, de luz, de escuelas y colegios, todo Belén de Umbría. Yo creo que es una plática pues que está muy, nosotros tenemos muchos planteles educativos y la responsabilidad es muy grande con los planteles educativos. Los mismos rectores también nos ayudan con el mantenimiento porque ellos les llegan unos fonditos y han sido muy responsables los rectores que tenemos, pero no es suficiente. Especialmente bueno, para que todos los jovencitos mayores de 14 años que se están beneficiando a través de las 23 rutas, salgan esos muchachitos del campo y la parte urbana con el papá, la mamá, los primos, familiares, toda la gente puede votar mayor de 14 años. Bueno, porque queremos, yo creo que la justificación de esto siempre es, Evelio, porque no queremos ver los niños del campo caminando para ir al colegio, porque los queremos ver en transporte, porque queremos que mejore la calidad de vida tanto de los papás como de los niños. Queremos que el transporte escolar, esta vez la lista, el número 2 es la que vamos a votar, transporte escolar en el tarjetón, y esa es la meta y es lo que queremos, que nuestros niños gocen del transporte escolar, porque así se lo merecen nuestros niños campesinos. Y recuerde que hay un tema muy bonito, que es el tema también que dentro de esa platica que tenemos de transporte escolar, tenemos lo que es la ruta de discapacidad que tenemos en el municipio, que hay unos niños en la parte urbana, que hay unos niños que los hemos podido llevar al colegio en esta ruta de discapacidad, que es muy bonita esa ruta para los niños y para los papás que tienen dificultades con los niños. Y la invitación es a todos los presidentes de junta, yo creo que los invito para que me apoyen en este proyecto, que es el proyecto que es de sus veredas, que es de sus comunidades, que es el del sentir de nosotros. Y lo que han dicho falsamente, que nos han dicho que es que el municipio tiene plata, el municipio no tiene plata. ¿Usted cree que si el municipio tuviera plata yo saldría a estar para encima colocándome la camiseta como la estoy colocando? No lo haría. Alcalde, dijo el hormigo presidente que salieron a su despacho por escrito llevándole carticas que requerían del transporte escolar. Sí, y yo creo pues que los presidentes los presidentes lo que no sabían, yo creo que lo que creían era que si ya tenían la ruta era muy fácil sostenerla. No, acá hay que lucharla cada año, hay que salir a lucharla y trabajarla para conseguir el recurso para la vereda. Tenemos 23 rutas escolares más una ruta de discapacidad, entonces esto hay que apoyarlo, esto hay que tenerlo, y esa es la invitación, es a los belumbrenses del área urbana y rural que nos apoyen, a los jóvenes de 14 años en adelante que diga yo quiero darle el voto para el tarjetón número 2, el voto número 2, transporte escolar, porque los niños del campo merecen tener transporte escolar. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes, una feliz tarde y una feliz tarde para todos los belumbrenses. Muchas